Redrado, el expresidente del Banco Central. Redrado, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Maxi? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos, como siempre, un gusto. Quería hablar un poquito de qué está viendo, de cómo sigue la economía, el plan económico, cuáles son los puntos fuertes y, en todo caso, las incertidumbres que hay para adelante. Pero me gustaría una opinión suya respecto a esta medida de disolver la AFIP y crear un nuevo organismo con menos personal y con un recorte importante de sueldos. Bueno, Maxi, los que conocemos el Estado sabemos que en cada repartición pública, tanto organismos centralizados como descentralizados de la administración central, hay muchos puestos políticos y hay muchas capas, yo lo llamo capas geológicas, que se han ido montando gobierno tras gobierno. O sea que si se busca una administración más eficiente, profesional, que esté despolitizada y que realmente busque una lucha contra la informalidad. Argentina necesita formalizar trabajadores. Tenemos un 50% de nuestra economía que está en la informalidad. Bueno, bienvenidos sean estos cambios, que hagan una organización que esté realmente trabajando por una mejor administración tributaria y por poder ampliar la base de tributación, que es lo que necesita la Argentina, con profesionales, sin políticos. ¿Cuál es su evaluación de lo hecho hasta ahora con la política económica de Milei Caputo? Mire, Maxi, tenemos una economía dual hoy. Por un lado, tenemos la economía financiera, en donde claramente hay que destacar la voluntad del gobierno inquebrantable y que esto es por primera vez en la democracia el compromiso que hay con el equilibrio presupuestario. Y lo que yo creo que va más aún, el haber comunicado a la sociedad y que la sociedad argentina se haga cargo y se haya hecho carne de que no se puede tener política económica si no se tiene equilibrio presupuestario. Como usted sabe, los economistas llamamos a eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora digo, tenemos una economía dual, porque mientras lo financiero anda bien, lo productivo anda mal. Y yo quiero una economía integral, donde lo productivo, el empleo y lo financiero vaya todo en el mismo sendero, en un sendero de crecimiento. Está bien que el gobierno lleva solamente 10 meses y yo espero que ingrese en una nueva etapa donde pueda tener una visión más integral y no solo pensar que el superávit fiscal es el fin último. Es un medio para alcanzar un programa, una hoja de ruta de desarrollo integral de la economía argentina y esa es la agenda que queda por delante. Hay una discusión grande entre los economistas, y también esto se ha planteado con los economistas del FMI y el gobierno, respecto a cómo sigue el esquema cambiario. Es decir, todos dicen, el gobierno envía una señal muy clara de cuál es el ancla fiscal, pero hay dudas de qué va a pasar hacia adelante con el esquema monetario y cambiario. Es decir, si la Argentina va a seguir con el crawling peg del 2% mensual, si va a seguir con el cepo y dólares financieros por un lado y dólar oficial por el otro. ¿Cuál es su visión sobre ese punto? Bueno, muchas veces encuentro esta conversación, la macro anda bien, pero la micro anda mal. Sí. Y yo digo, un momentito, como usted sabe, Maxi, la macroeconomía es la política fiscal, muy importante, ya dijimos, ese es un punto a favor del gobierno, pero también es la política cambiaria y lo es la política monetaria. Y en la política cambiaria y monetaria hay incertidumbres. Si se va hacia una competencia de monedas, si vamos a tener siempre un tipo de cambio fijo. Hay quienes abogan por un mundo o por una Argentina que tenga una devaluación constante del 2% y que cuando la inflación llegue al 2%, esa tasa de devaluación sea del 1%. Bueno, hay que decir que el mundo no vive más con tasas de cambio fijas. No estamos en la década de los 80 o en la década de los 90, donde había tipos de cambio fijos. Nuestros socios comerciales, Maxi, sin ir más lejos, Brasil, con el cual tenemos prácticamente un 20% de nuestro comercio exterior, va y viene en exportaciones e importaciones a Brasil, como usted sabe, tiene un tipo de cambio muy flotante, que oscila entre 4,50 reales por dólar y 6 reales por dólar, depende si hay ingreso de capitales o no. Por lo tanto, una definición en este sentido, en términos de
cuál es la política a cambiar y hacia adelante, va a ser muy importante también para los sectores productivos, aquellos que necesiten invertir, aquellos también que vean que ya no hay más regulaciones y tantas regulaciones sobre el mercado cambiario, que vayamos a un tipo de cambio único. Obviamente al principio tendremos algunas restricciones sobre turismo, sobre dividendos, pero yo soy partidario de que tengamos un tipo de cambio flotante con una política del Banco Central anticíclica, es decir, que acumule dólares, que compre reservas en épocas de vacas gordas, cuando hay ingreso de capitales, como es lo que está ocurriendo en este momento, y que también tenga la capacidad de vender esos dólares cuando hay salida de capitales o cuando hay momentos de incertidumbre en el mundo. Pero bueno, esa es la definición que a mí me gusta también, no solo decir el problema, sino también decir la solución. Le acabo de decir cuál es mi solución al respecto o mi propuesta al respecto, pero sin duda hay que definir la política cambiaria hacia adelante porque es muy importante para una variable central, Maxi, que son las inversiones. Usted ha dicho que quisiera que hubiera una convivencia de monedas con tipo de cambio flotante y que el gobierno debiera legalizar definitivamente el uso del dólar para distintos tipos de transacciones. ¿Cómo sería ese mecanismo? Mire, Maxi, yo lo que busco es transparentar lo que ya ocurre en los argentinos. Los argentinos hoy ahorran en dólares, han demostrado con el blanqueo de capitales, ha venido una parte importante, 12.000 millones, bueno, 13.000 y ahora ha bajado a 12.000 millones de dólares, como usted sabe. Usted sigue los números tanto como yo en el día a día, 12.000 millones de dólares de depósitos que se han incorporado al sistema financiero. Esto significa que los argentinos, lamentablemente, por la cantidad de crisis que hemos tenido, hacemos nuestras transacciones diarias en pesos, pero medimos todo absolutamente en dólares. Y como usted sabe, somos el tercer país que más dólares físicos tiene circulando en la economía informal. El primero, por supuesto, es Estados Unidos, el segundo es Rusia y el tercero es la Argentina. Entonces, esa realidad, que es una realidad de los argentinos, aprovechando este blanqueo, mi propuesta es transparentemos y vayamos a un sistema donde los argentinos definan con qué moneda quieren pagar sus compras diarias, ya sea las compras en el supermercado, las compras en la farmacia, las compras de vestimenta, aquellos que pueden, que sé que lamentablemente son pocos y por eso quiero una economía mucho más productiva, pero aquellos que pueden viajar o esparcimiento, bueno, que lo hagan en dólares o en pesos, con tipo de cambio flotante y con otra condición, Maxi, que no la he dicho hasta ahora, pero aprovecho esta conversación con usted, que es economista, que los impuestos en la Argentina sean pagados en pesos. Yo no quiero que desaparezca el peso. Yo quiero que convivan las dos monedas y que cada uno de los argentinos defina en qué moneda quiere pagar, pero que haya también un vuelco de los dólares que hoy están en la informalidad, que se vuelquen al consumo, que se vuelquen a la producción. Es una de las maneras de empezar a poner la rueda de la economía real en movimiento. Desde el gobierno suelen argumentar con este tema de salir del cepo, cuándo, si es urgente o no, los planteos que hacen distintos economistas, e incluso que ha hecho el FMI respecto a la necesidad de unificar en algún momento el tipo de cambio, que bueno, que eso no es impedimento para crecer. El otro día el ministro Caputo dijo Chile en la década del 80, Corea del Sur, China, han crecido a tasas muy, muy elevadas con controles de capitales, con cepo. Me gustaría su opinión respecto a esto. Bueno, mire, usted como yo, en mi caso con mi equipo de Fundación Capital, nos toca dar presentaciones a empresas todos los días. En el caso de Fundación Capital tenemos 150 empresas que nos consultan. Hoy me tocó a la mañana dar una charla en una empresa petrolera importante, multinacional, y que la primera pregunta es, ¿cuándo se sacan las restricciones cambiarias? Y yo obviamente, le digo, no soy quien está tomando las decisiones, pero claramente viendo un Banco Central con reservas netas negativas,
mi respuesta va a ser en el corto plazo. Y mi repregunta fue, ¿por qué es tan importante para usted las restricciones cambiarias? Justamente tomando este argumento, si las inversiones pueden crecer con o sin cepo. Y la respuesta de este directivo que maneja toda América Latina para una multinacional de energía me dijo, mire Martín, nosotros tenemos muchas oportunidades en el mundo para poder invertir y vamos allí donde están esas mejores oportunidades y donde hay menor restricción y que sabemos que va a haber un solo tipo de cambio. Por lo tanto, el ritmo en términos de que Argentina vaya yendo hacia un solo tipo de cambio y que haya realmente libertad para ingresar y para salir de la Argentina, por supuesto yo creo sí, y usted sabe porque lo he practicado también, es que tiene que haber restricciones a los movimientos de capitales de corto plazo, a los movimientos de capitales especulativos. Usted recordará que siendo presidente del Banco Central y siendo ministro de Economía Roberto Labaña en el 2005, cuando teníamos un aluvión de dólares que estaban viniendo financieros, lo que hicimos fue poner encajes. Encajes quiere decir que aquel que venía con capitales de corto plazo, le decíamos, usted puede venir, pero si se queda menos de un año en la Argentina, usted tiene que pagar un 30% de encaje. Bueno, yo estoy a favor de ese tipo de control de capitales especulativos, pero aquellos capitales que vienen a invertir, a generar empleo, tenemos que darle certidumbre y tenemos que quitarle las restricciones. Y respecto a eso, también en el gobierno pueden decir, ¿no?, que no lo dicen públicamente, pero se infiere un poco respecto a las respuestas que dan, que vienen reduciendo mes a mes la inflación, que viene bajando mes a mes la inflación. Que si uno quisiera unificar ahora el tipo de cambio, levantar el cepo y demás, tal vez eso significaría que el dólar suba 10 o 20%, el dólar oficial, y eso impulsaría la inflación y rompería todo el sendero de desinflación y las reglas de juego como ha planteado el gobierno. Sí. Perdón, pero le perdí el audio al final, Maxi. No. No sé si me escuchó el concepto de que salir del cepo... El concepto se lo escuché, escuché el final. Claro. Si no tiene el riesgo de unificar el tipo de cambio, ir a una flotación, lo que plantean todos los economistas o el propio FMI, no tiene el riesgo de que, bueno, de que finalmente el dólar oficial no termine en 1.000 pesos, como está hoy, sino en 1.200 o 1.300... O 1.250, no sabemos el número, y que eso impulse los precios, además de que genere inestabilidad, ¿no? Porque los argentinos, cuando el dólar se mueve, obviamente se genera una sensación de inestabilidad que uno no sabe cómo termina. No, está claro que el camino no es seguir moviendo el tipo de cambio, pero Argentina debe plantearse, Maxi, una agenda productiva que ataque los costos de producción que hoy tiene la Argentina. Cuando decimos que necesitamos un sector privado que sea más competitivo, necesitamos eliminar impuestos distorsivos. Necesitamos plantear un cronograma para eliminar 3 impuestos distorsivos, las retenciones a las exportaciones, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, el impuesto al cheque y el impuesto a los ingresos brutos. Por supuesto, también hay que mejorar los costos de logística. Hoy hay una cantidad de corredores viales que debieran estar sujetos a, ya que el gobierno cree que solo la inversión privada tiene que hacer obras públicas, o rutas, o caminos. Bueno, empiecen a concesionar estas rutas. Yo hace muy poco me tocó transitar la ruta 33 que une Rosario con Bahía Blanca y la buena noticia era la cantidad de camiones que mostraba la fuerza o que muestra la fuerza productiva que tiene la Argentina en materia de alimentos, en materia industrial. La mala noticia es que la ruta estaba hecha pelota. Claro. Entonces, con un criterio de economista, uno dice mañana esta ruta debiera concesionarse para poder generar inversión privada, que haya una autopista, que una Bahía Blanca o Rosario con Bahía Blanca y que permita que haya
haya, por ejemplo, camiones bitrenes. Bitrenes significa, como usted sabe, camiones con doble acoplado, que en lugar de transportar 30 toneladas, puedan transportar 60 toneladas. Bueno, estos son los costos en los que tiene que trabajar la Argentina, precisamente si quiere tener un tipo de cambio estable, permanente en el tiempo, y sobre todo si quiere tener un sector productivo que sea competitivo. Yo creo que esa es la agenda que queda por delante. Y le hago la última respecto a qué puede pasar con lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? ¿Qué puede pasar con el empleo y con el bolsillo, con el consumo, con la posibilidad de mejorar el poder de compra en los próximos meses o en el próximo año, en una economía que ha ajustado muy fuerte, ¿no? Este año sobre la capacidad de consumo del sector privado. Bueno, hemos tenido los últimos meses un electrocardiograma en materia de meses en que el salario le ha ganado a la inflación, y el último mes, por ejemplo, los salarios, cuando uno toma, y nosotros en Fundación Capital tomamos gremio por gremio, hay algunos gremios que le han podido ganar a la inflación, con lo cual, lamentablemente, lo que sí vemos es que en promedio, cuando tomamos todas las paritarias, viene rezagado con respecto a la inflación. Por lo tanto, lo que vemos hacia adelante es que no hay una hoja de ruta que incentive el consumo, es decir, donde el salario le vaya ganando a la inflación. Por eso hemos dado en esta conversación algunas ideas, proyectos, propuestas al respecto de cómo motivar el consumo, por ejemplo, a través de la utilización de dólares que, por ejemplo, hoy van a estar en el sistema financiero y deben volcarse al consumo, deben volcarse en préstamos, sobre todo al sector privado. Necesitamos también una hoja de ruta que permita ampliar la inversión, y para eso necesitamos bajar los costos de producción que el sector público le pone al sector privado, y necesitamos también, Maxi, algo de lo que no hemos hablado, pero que para mí es fundamental, es generar dólares de exportación. Hoy tenemos muchos dólares financieros, y la Argentina, para tener estabilidad cambiaria y estabilidad monetaria, necesita abrir nuevos mercados. Hoy el mundo está discutiendo nuevas cadenas de producción, de tener proveedores que estén cerca de los distintos canales de distribución, porque con las guerras que hay, con la competencia que hay, con el riesgo geopolítico, hay nuevas cadenas de producción. Entonces Argentina debiera tener una política internacional que esté negociando con aquellos países que nos puedan permitir ingresar nuestra producción, y entonces sí hacer una negociación de aranceles, no para utilizarlo como ahora para bajar la tasa de inflación, sino para ingresar en nuevos mercados internacionales y de esta manera poder aumentar nuestras exportaciones. Ese es el camino, entonces, para que se recupere el salario, para que se recupere la capacidad productiva. Por ahora, lo que estamos viendo, si seguimos como hasta ahora, vamos a tener una recuperación muy heterogénea. Algunos sectores le van a poder ganar a la inflación, pero la mayoría van a estar con una recuperación, como llamamos los economistas en términos de letras, en L. Una recuperación que, obviamente, después de esta caída de este año, que nosotros en Fundación Capital calculamos en 3,7% que va a caer la producción, bueno, el año que viene vamos a tener un rebote, pero no vamos a tener un proceso de crecimiento y de desarrollo como el que se merece la Argentina. Le hago una última pregunta y me espera un segundito que hacemos unos avisos publicitarios muy breve, pero le voy a hacer una última pregunta respecto a... usted está permanentemente viajando por el mundo, ¿no? Recientemente lo ha nombrado como uno de los referentes principales de la Universidad de Florida, pero sobre todo es uno de los profesores principales de un máster en finanzas que aglutina a expresidentes del Banco Central en el sudeste asiático, con sede donde, en Singapur. Así es. Con sede en Singapur, digamos. En Kuala Lumpur. En Kuala Lumpur. En Kuala Lumpur, en Malasia. En Malasia, en Malasia. Bueno, siempre digo, hay argentinos en todo el mundo. Y Redrado viaja permanentemente a la otra parte del mundo, donde hay un máster en finanzas que brindan distintos expresidentes del Banco Central de distintas partes del mundo, con economistas y gente formada en todo el mundo. La pregunta es, ¿qué visión hay hoy respecto a la Argentina? Si es mejor o peor a la que había 10 meses atrás, y cuál es la expectativa que hay para la Argentina hacia el futuro. Pero espérenme un segundito que hacemos estos avisos. En Auto France tienen el mejor precio de contado del país y además son especialistas en financiación. Te puedes llevar una 2008
o un 208 línea nueva con precios de lanzamiento y totalmente en cuotas fijas o variables. Además, puedes dejar tu usado llave contra llave al valor más alto del mercado. Comunicate al WhatsApp de AutoFrance y reserva el tuyo desde donde estés. AutoFrance, el número uno de Peugeot. AutoFrance, concesionario oficial Peugeot. El mejor precio del país, contado, financiado o con tu usado y entrega inmediata. Comunicate 11 34 44 3758. Anota 11 34 44 3758. AutoFrance.com.ar. Devin Logistics, una empresa con 25 años de trayectoria en despacho aduanero y logística internacional, abarcando fletes marítimos, aéreos y terrestres. Te garantizan el mejor precio en los fletes marítimos y aéreos, el precio más bajo del mercado. Llámalos y compróbalo. Devin Logistics, tus conexiones aseguradas. Devin Logistics, 25 años de trayectoria en despacho aduanero y logística internacional. Fletes marítimos, aéreos y terrestres. Con conexiones a todo el mundo. Normativas cambiarias y aduaneras. Devin Logistics, tus conexiones aseguradas. ¿Cansado de la humedad de cimientos en tu casa? En Sivaco tenemos la solución. Nuestro equipo electrónico antihumedad de cimientos, sin obras costosas ni complicadas. WhatsApp 114-997-3434. Envíos sin cargo. Más de 10 años de garantía. Ingresá a sivaco.com/antihumedad. Sivaco va, la humedad se va. Redrado, entonces queda picando la última pregunta. ¿Cómo se ve hoy a la Argentina en el mundo? Mire, no solo en el sudeste asiático, yo estoy convencido que Argentina tiene nuevamente una oportunidad en el mundo en tres sectores fundamentales. Hoy el mundo está pidiendo seguridad energética y nosotros en materia de gas natural licuado tenemos posibilidades de exportar a Brasil, por ejemplo, pero también al resto del mundo. Bueno, lo que está ocurriendo ya con Vaca Muerta en materia de petróleo, pero también en materia de transición energética, Argentina está vista como una con gran potencialidad en materia de producir energías renovables, energías verdes. Todo lo que es verde en el mundo, Maxi, hoy se financia, lo financian organismos multilaterales, hay donaciones, y entonces seguridad energética, transición energética y seguridad alimentaria y trazabilidad de los alimentos, es decir, dónde se ha cultivado, dónde se ha procesado, cuál ha sido el flete que ha tenido un alimento para poder exportarse. Esas son las tres posibilidades que hoy Argentina tiene para poder generar más exportaciones. Con respecto hoy a la coyuntura en la Argentina, mucha curiosidad. Hasta hace un año no había preguntas sobre la Argentina, hoy hay muchas preguntas. Pero por ahora son preguntas, hay un desencillar hasta que aclare. Argentina, lamentablemente, como usted sabe, ha prometido muchas veces, ha sido el país que siempre ha prometido y nunca ha dado resultados. Por lo tanto, ahora quieren ver para creer, para poder invertir en nuestro país. Redrado, gracias, muy amable.